animus, verbum caro panem verum, verbo carne neficit, fitque sanguis Christi merunt, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, et anticum documentum, novo cedat ritui. Restet fide supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Panem de celo praetitisti eis, omne delectamentum in se aventem. Laudate Dominum omnes gentes, laudate un omnes populi. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, Ave Maria Purissima, et in saecula saeculorum. Cantales hermanos y hermanas, Dios les bendiga y la Virgen también. Me alegro mucho. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son los misterios de dolor. Vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por la paz del mundo, por todas nuestras necesidades, por todos nuestros familiares enfermos, todos los sacerdotes, especialmente por el Papa, por las benditas almas del purgatorio, por la convivencia que va a estar ya mismo pronto hoy, para que el Señor se vaya manifestando desde ya. Primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad, Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de dolor, la flagelación de Cristo atado a la columna. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yeah.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Tercer misterio de dolor, coronan a nuestro Señor con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad, Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María es Reina de todos los santos, Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Consoladora de los afligidos, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad, Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Un Padre nuestro por las intenciones de su santidad el Papa para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora. Y por todo lo que está en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María,
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ave María Purísima. Que el Señor y la Señora los bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos la misa por eterno descanso, Consuelo Fuentes Cabrera, Ángel Luis Santiago Nieves, Federico Santana Torres, Evaristo Medina Díaz, Yamilet Benítez, y por la salud de Aida Román, Yamira Rivera y Simón Pineda. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los helenistas,
anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde, salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Palabra de Dios. Palabra es eterna, en ella esperaré. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Alaba al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios, etíopes, han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Ahora, hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que
santas y buenas noches. ¿Están bien o están mal? ¿Están mudos? Queridos hermanos, precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles hemos llegado ya al capítulo 11, después de la persecución desatada por lo de la muerte de Esteban contra los cristianos, hace que salgan de Jerusalén y propaguen el Evangelio a distintas culturas y a distintas regiones y llevan la palabra de Dios a todos esos lugares. Por eso yo digo lo que siempre tenemos que decir: Dios escribe derecho con renglones torcidos. No nos damos cuenta, nos quedamos en el problema y no vemos más para allá. Y es que tenemos que confiar más en el Señor. Confiar en que Él es el único que se lo sabe todo. Él es el único que sabe a dónde nos lleva. Si somos del redil de Jesús, es porque el Padre nos ha puesto en este redil. Y nos envía a nosotros, al igual que envió a aquellos primeros cristianos, a predicar el Evangelio, no solamente en nuestro ambiente cercano, sino a todas las naciones. Vemos cómo el Evangelio también lo reciben, dice aquí, los helenistas, los griegos, simplemente para un judío la salvación solamente tenía que ser haciéndose judío, haciéndose de la religión judía. Y vemos que Jesús en su evangelio manda a ir a todas las naciones a predicar la buena nueva. Esta buena nueva implica el cambio de mentalidad y de posición de aquellos judíos que siguieron la voz del Señor y los abre a otra realidad. Vemos que entonces que algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los helenistas, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí vemos entonces que la iglesia sale del círculo de los judíos para expandirse. Y en Antioquía, en Siria, que hoy está en guerra, lamentablemente, que siguen matando cristianos. La semana pasada mataron un sacerdote. Simplemente permanecen allí y predica allí Bernabé, y Bernabé va a buscar a Pablo, y allí comienza la primera comunidad. Fuera de Jerusalén, una comunidad amplia, una comunidad que tiene deseos de expandir la palabra de Dios a todas las naciones. A partir de este momento, vemos también cómo cambia el nombre. A los discípulos ya toman un nombre propio que ha llegado hasta nosotros, el nombre de cristiano. Hoy nos podríamos cuestionar cómo nosotros honramos este título.
cómo nosotros vivimos en este mundo moderno con toda la tecnología y si estamos orgullosos de ser discípulos de Cristo, cristianos. Muchas veces hemos oído que se nos quieren quitar a la Iglesia Católica el título de cristiano, pero fue en la Iglesia Católica donde nació el título. Vemos que incluso algunos católicos dicen, ah, no, porque ese es cristiano. ¿No han oído decir eso? ¿Y tú qué eres? Pagano. ¿Qué tú eres? Hereje. ¿Qué tú eres? Recuerdo cuando yo tenía 12, 13 años, quizás 14, en la formación que se nos daba en la parroquia, había un tema que preguntaba, ¿quién tú eres? Y comenzaba el tema diciendo que somos personas humanas, en primer lugar, y que llevamos dos títulos que nos honran. Primero, el ser hombre o mujer, y segundo, el título de cristiano. Por el bautismo hemos recibido ese título, y ese título debe ser honrado no solamente con la palabra, sino con toda nuestra vida. Tenemos que ser diferentes a lo que es el mundo, tenemos que ser sal en medio de la masa, levadura que fermenta a la masa y que hace transformar esa masa en el pan bueno para comer. Nosotros tenemos que ser esa levadura y esa sal de la tierra. Como bien dice Jesús, cuando le preguntan si Él es de verdad el Mesías, dice, si se lo he dicho y ustedes no creen. Lo primero que tenemos que hacer es, por lo tanto, creer en Jesús. Creer en su palabra. Pero para San Juan, creer implica cambio de vida. Implica cambio de actitudes, implica cambio de mentalidad. Para San Juan, el creer en Jesús implica seguir a Jesús. Por eso dice, ustedes no son mis ovejas porque no me creen, ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Y no se viene la gran noticia del Nuevo Testamento. Yo y el Padre somos uno. Hemos escuchado muchas veces los yo soy de Jesús. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy. Diciendo que Él es idéntico al Padre Celestial. Y aquí no queda duda, Juan lo pone clarísimo. Yo y el Padre somos uno. No hay división. No son dos dioses, es un solo Dios.
unidos por el amor del Espíritu Santo. Estas dos personas, unidas por la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Nosotros, hoy también tenemos que dar testimonio de la verdad y del cambio del Antiguo Testamento al Nuevo. Hay muchas corrientes que, aunque tratan de llamarse cristianas, pero niegan la Trinidad. Incluso, vamos a decirlo así, que yo sepa, los mormones no aceptan la Santísima Trinidad. No son cristianos por eso. Los testigos de Jehová no son cristianos porque no ven a Jesús igual que al Padre. Y cuando leen estos pasajes de la Biblia, le dan la interpretación que ellos quieren. Los musulmanes, aunque creen en un solo Dios, en Alá es Dios, pero no son cristianos porque no aceptan a Jesús solamente como un gran profeta y más nada. Por lo tanto, nosotros somos los testigos de la verdad transmitida y conservada fielmente a través de los siglos por el depósito de la fe en la Iglesia. Y nosotros somos responsables de cuidar esa fe y de llevarla a otras personas, aunque seamos nosotros vasijas de barro, como dice San Pablo, aunque seamos frágiles, pero tenemos que llevar nosotros ese mensaje de salvación a todos los pueblos. Hoy podemos preguntarnos, si yo soy un evangelizador solamente de palabra o con toda mi vida. Y lo segundo, ¿estoy dispuesto a anunciar el Evangelio en mi familia, en mi centro de trabajo, en la sociedad en la cual vivo? Porque muchas veces nos pasa lo que le pasó a Jesús, que Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra. Y muchas veces, donde más nos cuesta ser testigo del resucitado, es en el propio ambiente en el cual nos desenvolvemos. Y tenemos que pedir la gracia al Señor para que cambie nuestra vida y nos dé las palabras de sabiduría y que nosotros podamos decir, no solamente creo, sino también vivo como Jesús vivió. Amo como Jesús amó. Y el mandamiento que Jesús da en el capítulo 15 de San Juan, el discurso de despedida, capítulo 15 al 17, ámense unos a otros como yo les he amado. El Padre y yo somos lo mismo. El Padre me ama y yo los amo a ustedes. Y por lo tanto, ese amor entre el Padre y el Hijo hay que transmitirlo. Nos los dejó encargados a nosotros para transmitirlo un verdadero amor. No un amor de palabras para afuera, de la boca para afuera, porque si no se convierte en hipocresía. Ay, como te quiero, Isabelita, pa, pa, pa. Y después, si te veo, no me acuerdo. Eso no es así. Tenemos que sabernos comprometer, como Cristo se comprometió, que llegó a dar la vida por nosotros con ese amor tan grande. Queremos pedirle al Padre Celestial
que nos dé a nosotros ese amor que proviene de él. Cuando Dios creó al hombre, le dio la facultad de amar. Pero cuando no se utiliza bien esa facultad, se convierte negativamente en el odio y el rencor. Y el odio y el rencor destruyen a la persona. Le hace más daño no perdonar. Cuando yo no perdono, yo me quedo enfermo toda mi vida. Yo sano en la medida en que sé perdonarme a mí y a los demás. Hoy, queridos hermanos, pedirle al Señor que nos mantengamos siempre unidos a Él. Que al igual que el sarmiento permanece unido a la vid para dar fruto, que nosotros permanezcamos unidos a Él para que por nuestros frutos nos conozcan. Por sus frutos los conocerán. El Señor quiere de nosotros que seamos sus testigos en todo el mundo, donde quiera que vayamos. Y pedirle al Señor que, al igual que Bernabé, Pablo y todos los primeros apóstoles y los que han venido después, sepamos darle a la próxima generación, sepamos darle el cariño que Jesús nos dio, transmitirlo a los demás. El amor que Jesús nos tuvo y nos tiene, dárselo también a los demás. Porque el amor, cuando se comparte, crece. Cuando me quedo con él, se convierte en egoísmo. Y el egoísmo destruye. Queridos hermanos, tenemos que educar a nuestra juventud. Nos quejamos muchas veces de que la juventud está perdida, de que la juventud no tiene criterios. ¿Y qué hemos hecho nosotros para darle una formación cristiana a los jóvenes de hoy? ¿Qué hemos hecho? Una formación católica. Yo no entiendo lo que muchos católicos hacen, que envían a sus hijos a las escuelas protestantes para que se confundan después. No sé si me explico. Y lo digo porque me pasó que yo le pregunté a la abuela que por qué. Ah, porque está cerca de la casa. Pero usted no se da cuenta que esa niña le está creando confusión de su fe. Ah, no, porque allí es una buena escuela. Que sea buena en matemáticas, en física y en química, pues también tratan de adoctrinar en la fe de protestante, en negar los sacramentos y en negar la virginidad de María, etcétera, etcétera. Es mejor que vaya a una escuela laica que a una escuela protestante, para que, es mi opinión. Y por eso en las parroquias tenemos que reforzar el catecismo, tanto para niños como para adultos, para darle formación cristiana, porque la formación termina al día siguiente que nos morimos. La formación dura toda la vida y tenemos que estar siempre preparados para los ataques que nos pueden venir, dar con caridad y amor, responder con firmeza acerca de nuestra fe. Si estamos orgullosos de ser cristianos, si estamos orgullosos de ser católicos,
defendamos a nuestra Madre Iglesia y defendamos nuestra fe, como otros saben defenderla, que no son cristianos o que no son católicos, como la defienden muchas veces, aunque no tengan la razón. Queremos, ustedes ven los testigos que van de casa en casa defendiendo la fe de ellos y tratando de llevar esa forma de pensar a los demás. A los católicos nos falta quizás ese entusiasmo por nuestra fe. Tenemos que estar contentos porque el Señor nos ha elegido para ser oveja de su rebaño, para pertenecer al redil del buen pastor. Que el Señor me los bendiga y que no nos cansemos nunca de decir con orgullo lo que somos: hijos de Dios, amados de Dios, por lo tanto, amados por el Hijo, y en el Hijo somos también seguidores de ese Hijo que es el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, es el Cristo, y por lo tanto somos sus seguidores a donde quiera que Él nos quiera llevar. Que así sea. Hermanos, Jesús y su Padre son uno y quieren hacernos partícipes de su unidad en el amor. Por eso, unidos como hermanos, oremos por nosotros y por el mundo entero, diciendo: concédenos el don de la unidad. Para que la Iglesia no deje nunca de predicar a Jesús resucitado, para que todos lo conozcan y pongan en Él su confianza, oremos. Para que los cristianos de las distintas confesiones podamos buscar la verdad y vivir en la caridad fraterna, superando cuanto nos separa, oremos. Para que la voz del Espíritu resuene en el corazón de nuestros gobernantes y los ayude a optar por la defensa de la vida, de los pobres y de la justicia, oremos. Concedemos el don de la unidad. Para que Jesús resucitado interceda por los que han muerto, para que gocen eternamente de su misma felicidad, oremos. Concedemos, Señor, el don de la unidad. Para que los discípulos del Evangelio no hagamos acepción de personas y acojamos a todos, especialmente a los que la sociedad margina y rechaza, oremos. Concedemos, Señor, el don de la unidad. Para que al partir el pan se abran los ojos de nuestra fe para poder reconocer a Jesús y para vivir como Él vivió, oremos. Concedemos, Señor, el don de la unidad. Por nuestras intenciones particulares, oremos. Concedemos, Señor, el don de la unidad. Gracias, Padre, por llamarnos a ser discípulos de tu Hijo. Escucha las oraciones que con fe hemos traído a tu altar, ya que con nuestro vivir y pensar ayudemos a los hombres a ir a ti, único Dios verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concede ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Consuelo Fuentes Cabrera, Ángel Luis Santiago Nieves, Federico Santana Torres, Evaristo Medina Díaz, Yamilet Benítez, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, demos el saludo de la paz. Que la paz sea contigo. Cordero de Dios, este Jesús, el Cordero de Dios, Él es el buen pastor, Él es la vid verdadera, Él es la puerta que nos abre para el reino de los cielos, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya va a estar pasando. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Al lado del Padre, vivirá en el cielo.
Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y lo acompañe siempre. Amén. Señor Jesús, que dijiste, pidan y recibirán, toquen y se les abrirá. Te suplicamos que nos escuches como siempre lo haces, con misericordia y favor. Venimos confiados en que una vez más te unirás a nuestros esfuerzos, para que nuestra convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse. Pero el viento en contra y las fuertes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos y llegar donde ansiamos. Por eso y por mucho más, que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezcas el tiempo, ilumines a los recursos, capacites con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores y sobre todo, hablas de par en par el corazón
de todos los asistentes, para que entendamos que solo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libres y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre amorosa, para que interceda por nosotros, ya que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de puertas para ti. Amén. Pueden ir en paz. Protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado, consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen. Sus pensamientos, palabras y sus trabajos, dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las desechanzas del demonio. Padre de Dios, por tu poder, eres suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los malos espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Thank you.